La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano afirma que se debe priorizar primero al peatón, seguido del transporte público y en tercer lugar a los automovilistas. Una nueva estrategia de movilidad que se contempla en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Durango. Igualdad no, porque se tiene que priorizar siempre al peatón, en segunda instancia al transporte público y en tercera instancia a los vehículos particulares. También en el programa se establecerá, es decir, vienen una serie de proyectos y programas a implementar al corto, mediano y largo plazo. Obviamente un obligado es un plan de movilidad. Tenemos que tener un plan de movilidad, sobre todo en el tema del transporte público. Nos hace falta una modernización de nuestro transporte público. También no podemos decirle a la gente, ahora ya no use su vehículo si no le damos otra opción digna para el transporte. Norma Miramontes Ayala, directora de la dependencia, explicó cómo Durango debe adecuarse a las reglas para un desarrollo sustentable en tamaño de banquetas y otros espacios públicos, por ejemplo. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano se incentiva primero que todo diseñando las vialidades, recordando que el derecho a la ciudad es de todos y que tenemos que ser bien equitativos en cuanto al diseño de la ciudad. Es decir, no porque yo ande en carro significa que todos tienen que andar en carro. Hay quien utiliza la bicicleta, hay quien utiliza el transporte público, y hay quien anda en su vehículo particular y se vale. Entonces, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano lo que hace es dejar dicho una vialidad de 25 metros, si tiene que incluir ciclovía, de cuánto será la ciclovía y cuánto se tiene que respetar. Es decir, la ciclovía tiene que ser de mínimo y lo que venga pegado a un manual internacional de ciclovía se tiene que respetar. La banqueta, las normas de la SEDATU son claras en cuanto al diseño de las vialidades y a eso nos tendremos que apegar. Las banquetas son de 2 metros, no como 1 metro como las tenemos, estamos acostumbrados a diseñarla, ¿no? Entonces, tenemos que apegarnos a todos estos lineamientos que ya existen, que no los estamos inventando, pero que sí tenemos que acatar. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.